¿Qué tal? Habla Javi y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal del Club de Javi. Y bueno, gente, hoy vamos a hablar de uno de los reworks más esperados de todo el juego, el rework de Wilson, chicos. Este característico personaje es el emblema y la insignia de Don Starve. Aparece en todas las portadas y en la mayoría de anuncios publicitarios de este juego. Por lo tanto, es muy importante tanto que se dé su rework como hablar de él en el día de hoy. Antes de hacer una teoría para saber si el siguiente rework va a ser de Wilson o de otro personaje, tenemos que hacer una pequeña recapitulación sobre las actualizaciones que han ocurrido en 2022 y las que van a ocurrir tanto en lo que queda de año como en 2023. Para hacer esto, nos vamos a fijar en el roadmap de 2022. ¿Qué es el roadmap? Pues muy sencillo, chicos. La compañía que desarrolla Don't Starve Together al inicio de cada año deja un documento de texto donde se encuentran todas las actualizaciones que van a ocurrir en ese año. Y si nos fijamos en el roadmap para 2022, podemos ver dos cosas muy importantes. La primera es que va a haber tres actualizaciones gordas de contenido enorme que se van a llamar Preparando el Escenario. Ya hemos tenido una actualización de contenido gorda que se relaciona con todo el tema de la isla lunar de los monos y todo eso, así que esa actualización ya la hemos tenido. Y luego también, para poder hacer referencia al rework de Wilson y a los reworks en general, tenemos que comentar el tema de las actualizaciones de cuatro personajes que finalizarán el primer trimestre de 2023. Con esto Clay básicamente nos dice que va a haber cuatro reworks y que el último va a acabar en los tres primeros meses de 2023. Ahora mismo, si vemos cómo está el juego, han ocurrido dos reworks, el rework de WX78 y el último rework, que es el de Wicker Bottom. Por lo tanto, tenemos dos de cuatro y nos quedan otros dos reworks. Y ahora la pregunta es, ¿qué dos personajes quedan por ser actualizados? Y más importante, por contarnos la historia. Porque acordaros, chicos, cada vez que un personaje es actualizado y entra un rework de dicho personaje, nos van a comentar cosas nuevas de su historia y cosas muy interesantes a la hora de lo que es el lore de este juego. Entonces, ¿cuáles son esos dos personajes que quedan? Pues nos lo ha dicho Clay directamente en lo que es la hoja del roadmap. Aquí nos dicen que esta hoja de ruta en realidad se extenderá un poco hacia 2023, cuando finalmente actualicemos a W, quiero decir, el último personaje. Esto ya lo he hablado en el canal, ¿vale? O sea que el último rework, como nos decían antes, va a ser en el trimestre de 2023 y no va a empezar por W, porque Clay siempre le gusta hacer ese tipo de travesuras de que, uy, todos los personajes empiezan por W, pero hay un solo personaje que no empieza por W y es Maxwell. Por lo tanto, ya sabemos que el último reward de personaje que va a ocurrir en 2023 es Maxwell. Y claro, ¿cuál es el otro personaje que queda por actualizar? Porque este vídeo va del reward de Wilson y estamos hablando de Maxwell. Pues la respuesta la tenéis delante de vuestros ojos, chicos, ¿vale? Tenemos esta imagen que estáis observando ahora mismo y esta imagen la subieron los de Clay junto con el roadmap de 2022. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Pues bueno, una escena con varios personajes que están viendo un poquitito a la luna, ¿vale? La luna está muy relacionada con la historia, el lore y todo eso, por lo tanto sabemos que esta imagen algo de importancia tiene que tener. ¿Qué personajes vemos en la imagen? Pues vaya menuda casualidad, chicos, que vemos al robot, a Wicker Bottom y a Wilson. Dos de estos tres personajes han tenido ya un rework. El primero es WX78, después Wicker Bottom y por último Wilson. Y bueno, Maxwell no está en la imagen, pero nos lo comentaban atrás en las notas de lo que va a ser 2022-23. Así que ya con esta imagen podemos pensar un poquitito que Wilson va a tener algo que ver en los reworks de este año. Pero eso no es todo, gente, y es que si nos fijamos en el canal de vídeos de manera oficial de Don't Starve Together y de Clay, ¿vale?, que tenéis su canal en YouTube, podemos ver todas las historias de reworks, de personajes, de actualizaciones de Don't Starve, etc. Y si nos fijamos bien, veremos que hay varios cortos de personajes, el corto de Warthog, el corto de Gurt, que aunque no hayan tenido un rework como tal, sí que tienen un corto donde enseñan su historia. Y si nos fijamos bien, el único personaje, además de Maxwell, que no tiene un corto hablando de él mismo, es Wilson, chicos, ¿vale? Wilson tiene, a ver, un solo vídeo realmente, que es el del principio del juego, el tráiler, ¿vale?, en el cual sale haciendo experimentos y metiéndose en el portal.
Pero más allá de eso, Wilson no tiene ni siquiera un vídeo que esté dedicado a él. Como ya sabéis, los personajes que tienen rework se les dedica un vídeo. Así que cada día está más claro que nuestro querido protagonista de Don't Start Together, o al menos eso creo yo, va a ser el que tenga rework además de Maxwell. De hecho, el rework de Wilson va a ser ya el siguiente que ocurra en el juego, ¿vale? Ya no va a haber otro rework de otro personaje, porque para empezar ya no quedan personajes para hacer rework. Los únicos que quedan por tener rework son Wilson y Maxwell. Maxwell ya sabemos que va a ser el último en 2023 y Wilson es el que estamos teorizando que va a ocurrir dentro de este año 2022. Pero gente, no os emocionéis todavía porque acabamos de salir del rework de Wickerbottom, ¿vale? Y ya sabéis que Clay siempre mete pequeñas actualizaciones de relleno entre las actualizaciones gordas. De hecho, según mis estimaciones, la siguiente actualización de cualquier tipo que va a entrar en Don't Start Together se va a dar a finales de agosto, ¿vale? A finales de agosto, como os digo, tendremos probablemente esa actualización de calidad de vida, y después de esa actualización de calidad de vida tendremos o una importante de arco, ¿vale? Es decir, la del setting the stage, preparando el escenario, una actualización gorda con nuevos biomas y nuevos enemigos, o nos meten ya lo que es el rework de Wilson. Así que ya habrá que ver, ¿vale? En mínimo queda una actualización antes del rework de Wilson. Con todo este tema de reworks de personajes, vídeos de historia y tal, nos estamos dando cuenta que ya por fin Don't Start Together está llegando a un punto cúspide. Es decir, que por fin vamos a llegar a un punto en el cual Clay nos va a empezar a responder a las preguntas de Don't Start Together, ¿vale? Ya sabéis que Don't Start Together es un juego que tiene una historia y un lore detrás súper complicado y uno de los más enrevesados del mundo de los videojuegos. Pero es que estamos llegando ya al punto en el cual los de Clay nos van a empezar a decir lo que vienen siendo las respuestas. ¿Quiénes son Dem? ¿Por qué Maxwell quería meter a los personajes que vemos en el juego dentro del mundo de la constante? Etcétera. Y bueno, gente, yo por aquí me voy a ir despidiendo ya. Espero que os haya gustado este vídeo hablando de la siguiente actualización de personaje y de rework, que ya os digo que lo más probable, si no es 100% probable, es el tema de que sea de Wilson, ¿vale? Aún así, me podéis dejar en los comentarios cuál es vuestra opinión. Y sobre todo el tema del siguiente año, ¿vale? 2023, como os digo, creo que va a ser el año estrella y dorado dentro de lo que es la franquicia de Don't Start Together. Pero me gustaría ver en vuestros comentarios las opiniones que tenéis respecto al tema. Yo de verdad que tengo mucho hype por ver todo lo que se viene, porque creo que son cosas maravillosas y que van a hacer que el juego siga aumentando de poder cada día un poquitito más. Yo por aquí me despido y hasta la próxima. Chao, chao.